¡Hola, Marcelo! Me da mucho gusto verte. Estaba dando un paseo por el Palacio de Hielo mientras uno de mis duendes alimenta a los renos. Les estaba dando unos líquenes mágicos. Eso es lo que les permite volar. En cuanto hayan terminado, haré una sesión de vuelo de práctica con ellos alrededor del mundo. Y quién sabe, quizá pase volando por donde vives. En Argentina. Esta es nuestra galería del Palacio de Hielo. Aquí colgamos nuestras fotos favoritas. ¡Marcelo! Aquí está la tuya. ¡Marcelo! Tengo que ir a mi recorrido diario con los renos. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Porque recién lo que pasaba era que... de alguna manera se quejaba el bando negro. Y vamos cerrando con estas quejas del bando negro que no dan mate. ¿Sí? ¿Y acá qué vemos, Alejo? Antes que me digas cualquier cosa, a ver si ves otra cosa que yo... Es un arbolito. ¿Sí? ¿Sabe usted que a mí me gusta mucho hacer problemas con letras, con figuras geométricas? Y este es un arbolito de Navidad. Y tiene su pequeña historia. Y en esta pequeña historia lo que está bueno, los problemas son más o menos, porque ningún problema debe empezar con jaque, pero ya vimos recién ese problemón que empieza con jaque. Y estos problemas son duales, es decir que vamos a quedar bien con el bando negro y el bando blanco. ¿Qué le parece? ¿Sí? Estos problemas son duales, tanto el blanco como el negro. Sí, tanto el blanco como el negro puede dar mate. Y en realidad te cuento la historia, más o menos. Estaba en su taller, ya está ahora, esto pasó ayer, me enteré yo porque tengo contacto por este satélite por todos lados y voy mirando. Y estaba en su taller abarrotado de pedidos Papá Noel. Y ya estaba leyendo los regalos, pues ya los pibes le empezaron a mandar las cartitas a Papá Noel. Entre miles le sorprendió el anotado en una planilla de ajedrez. Y este muchacho no quería, este niño no quería nada tecnológico. Él le dijo, yo quiero un arbolito con posición de mate, pudiendo iniciar tanto las blancas como las negras. Se ve que había leído el cuento El Problemista y el Rey y quería que haya mate para los dos, Alejo. Sus años repartiendo juguetes por Moscú con su camarada Yusupov le fueron útiles, o le son útiles a Papá Noel, y en poco tiempo, en nada, creó un problema de jaque mate mueva quien mueva. El de las blancas es un poco más difícil, ¿sí? El de las blancas es un poquito más difícil, pero juegan las blancas y dan mate en tres. Y después que vio la solución, dijo Papá Noel, voy a cambiar a mis renos por estos valientes caballos, porque las tres movidas tienen que ver con el caballo a partir de ahora. Las blancas dan mate en tres y la solución, única solución de mate en tres, es te como, te corono caballo, te hago jaque, la única que te queda, podrías comer, pero te doy mate en la siguiente si comes, con caballo H8. No puedes comer nada, pues está el caballo, estoy diciendo cualquier cosa. Te como que no queda otra, ¿sí? Está el caballo en F7. Por eso, caballo C7 jaque, única comer, y caballo H8 mate. Por eso, Papá Noel estaba contento con los caballos que los quería reemplazar por sus renos, al revés, mate todo con caballos. Pero, por un problema dual, si jugasen las negras, también hay mate en dos, hay mate en tres, digo. Mate en tres si juegan las negras, Alejo, que es torre C2, rey E1, si rey D3 daba por E4. Y contra rey D1 o rey E1, para las dos sigue el mismo mate, que es torre C1 jaque, rey acá y alfil C4 mate. ¿Sí? Se ve, ¿no? Mate en tres. De acá bien. Todo bien, Alejo. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. Increíble lo que pasó, Alejo, que había muchos pedidos de juego de ajedrez. ¿Ya? Se ve que se estuvo jugando mucho por Lichero, ya quieren el juego presencial, y les estoy diciendo ahora, también a los fabricantes de Arruibal y a todos los fabricantes de juguetes, que hagan más juegos de ajedrez, que lo van a pedir más aún para las fiestas. Y Papá Noel veía que le pedían todos juegos de ajedrez increíbles. Decía, no puede ser, todos me están pidiendo juegos de ajedrez. Y se fijó que en el problema tenía un pequeño defecto, que tiene un alfil en E3, ¿sí? O mejor dicho, tiene tres alfiles.
Dijo, esto lo hago fácil, Alejo. Quito el alfil y tengo para otro juego, porque me está faltando un alfil para otro juego. Entonces, ¿sabés lo que hizo? Quitó el alfil. ¿Sí? Y vamos al siguiente problema en donde quitó el alfil. Se puso, revisó rápido, y aunque no estuviese el alfil, es fabulosa la posición, porque vuelve a ser un mate en dos, mueva que mueva. Si mueve el blanco, da mate en dos, y si mueve el negro, da mate en dos. Si mueve el blanco, da mate en dos con el mismo procedimiento, casi. Antes el alfil en E3 defendía al peón. Entonces ahora es más fácil, el caballo captura en D4 y hace jaque, pica rey por F7 y matazo por acá. ¿Sí? El caballo descubre la torre, qué lindo mate. Lindo sería dar un mate con un caballo ya al costado, ¿no, Alejo? Bueno, vamos ahí, Alejo. ¿Quién pudiera? Si jugás en las negras, el mate es el mismo de antes. El alfil de 3 antes permitía cubría la casilla C1, permitía tapar a la torre C2 jaque. Si rey de 3, esto es mate. Y si rey E1, D1, el alfil de 3 bloqueaba a la dama. Y entonces te hago este jaque que es mate. Hasta ahí todo bárbaro, Alejo. Hasta ahí todo bárbaro. ¿Qué pasó? Correcto. ¿Sabes lo que pasó? Estaba armando el arbolito, porque él no es como no usa ni el celular con el análisis DIS, ni el tablero, no. Papá Noel, como es Papá Noel, tiene un arbolito y va poniendo, viste, el arbolito las piezas. ¿Qué pasó? Cuando sacó el alfil, imagínate lo que pasó, Alejo, por la ley de gravedad. ¿Qué pasó cuando sacó el alfil? Se le cayó todo el árbol. ¿Problema? Se cayó todo. Se cayó todo el árbol. Dice que en la habitación contigua, Alejo, en la habitación contigua estaban trabajando, pero un segundito, te estoy contando, en la habitación contigua estaban trabajando asiduamente también los Reyes Magos. Entonces acudieron en su ayuda, y cuando llegaron, vino Melchor y volvió a colocar el alfil en E3, ¿sí? Baltasar le criticó, Gaspar le criticó que el arbolito no existe, este arbolito es muy malo, porque los arbolitos terminan en punta. ¿Cómo vas a poner un arbolito? Hay que sacar estas dos. Dijo Gaspar. Hay que sacar esas dos. Totalmente. Y Baltasar dice, ah, sí, sacás a mi caballito negro querido del alma, y entonces sacó al caballo negro que estaba acá, lo reemplazó por un caballo negro. ¿Eh? ¿Entiende? Los Reyes Magos lo ayudaron, volvieron a colocar el alfil en E3 para que el árbol se volviera a parar. Le criticaron el árbol, entonces le sacaron al alfil y al caballo, y ahí intervino Baltasar para decir, déjame al caballo negro. Entonces el caballo negro fue en reemplazo del caballo blanco que está en B5 y llegaron a esta posición. Es la posición que llegaron. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va? Bueno, y en esta posición no hay ningún problema, Alejo. Bien. Porque por suerte, de vuelta, mueva quien mueva, juegan las blancas y dan mate en dos, y si juegan las negras también dan mate en dos. Si juegan las blancas, es mate en dos con de vuelta a los caballos, D8 pido caballo jaque, única comer y capturo mate. Y caballo mate. Si jugás en las negras, ahora ya no tenemos el mate torre C2 porque volvió a estar el alfil en E3 que me bloquea, pero apareció el caballo de Baltasar, Alejo. Y el caballo de Baltasar es el protagonista que permite caballo C3 jaque y contra rey E1 alfil D2 mate. D2. Mirá qué lindo mate, qué grande el caballo de Baltasar, ¿eh? Qué grande el caballo de Baltasar. Bueno, esta es la historia de perdón, ¿eh? ¿Sí? No, por favor. ¿Sí? No. Entiendo, sí. No se va a volver a repetir. No se va. Alejo, me acaban de llamar de la Unión Argentina de Problemitas de Ajedrez, donde me dicen que me deje de joder con esto de las blancas y las negras, que todos los problemas juegan siempre las blancas y dan mate. ¿Sí? Y además me dicen, escúcheme, Alejo, me dicen que está muy mal empezar con jaque. Que un problema, un buen problema, que este problema no lo puedo presentar en ningún lado. Yo lo cuento acá, después lo borramos. Vamos a mostrar un problema como debe ser. Vamos a mostrar este arbolito, Alejo. Acá tenemos otro arbolito. Este es un arbolito como me piden. Schmidt dice que estás muy loco y tienes razón. Muy bien.
Este es un arbolito que me están pidiendo de la UAPA, la Unión Argentina de Problemistas de Ajedrez, que de paso chiveo, está bueno visitar esa página, Problemistas de Argentina de Ajedrez, y ahí tengo todas mis ocurrencias subidas. Bueno, este problema te cuento, le dieron una mención, es un problema que hice yo este año, le dieron una mención especial en un concurso en homenaje a un problemista argentino cordobés, Tomás Salamanca. Bueno, juegan mi arbolito mate en tres, que pasaría la prueba de idoneidad en un concurso de problemas, que de hecho fue distinguido. Juegan las blancas y dan mate en tres. Dan mate en tres. Opa. Difícil, ¿eh? Es difícil. Vamos. Es muy difícil. Ahí están. Valentín ya se animó, ¿eh? Valentín se animó y tiró el 4. Bien, el 4 pegó en el palo de vuelta, decirle, no sé. Pegó en el palo. El 4 es muy buena, sería mate en 4. Porque como con la torre. Y no tenés mate en 3. ¿Sí? Tenés este jaque para darme, te como este jaque. Está bien. Vengo acá y mate, pero es en 4. Recordamos que esto es una carrera de 100 metros, no es una maratón como un estudio, sino que lo importante es que lo hagan en la menor cantidad de movidas posibles, y el mate es en 3. Pero, este es el verdadero arbolito, acá le ponemos las luces a mi arbolito, Alejo. La casilla de 4, casilla clave, Alejo. Casilla clave. Muy bien por ahí, muy bien por ahí. ¿Está Palacios? ¿Se quedó Palacios o no? Se fue. ¿Estará Palacios? No, yo creo que está Palacios, ¿cómo que no? A ver, ya te digo. Sí, tiene que estar Luis. Estoy. Sí, bien, está Luis. Querido Luis Palacios. Estoy aquí, maestro. ¿Está? Maestro. Estoy. Yo leo las mentes, Luisito, leo las mentes. Y mi querido expresidente del Club Argentino de Ajedrez, y sé que vos me estás diciendo telepáticamente la primera movida, que es la movida clave. Te felicito que la encontraste. Dama H1. Alejo, ¿qué le parece? Veo que lees mi mente. La dijo Rubén, muy bien. Veo que lees mi mente. Bien, muy bien. Dama H1. Muy bien, el doctor Palacio. Bien. ¿Sabés por qué nos... Marcelo. Sí. ¿Sabés por qué nos cuesta verlo al doctor Palacio, no? La respuesta es obvia. Porque ¿Por está qué? En la cumbre. Claro, está en la cumbre. La ve toda. Bien, dama H1. está amenazando dama por de 5 y C por D5 mate. Está amenazando dos mates. Así que las negras van a tener, por ejemplo, la posibilidad de F por G4 para intentar zafar, dándose la casilla F5. ¿Sí? Pero viene dama por D5 jaque, y a rey F5 sigue torre por G5 mate. También podrían bloquear a la dama, como amenaza mate, bloquear a la dama con torre G2. Perdón. Dama H1, esta sería otra variante. Torre G2 bloquea a la dama. Y acá sí la respuesta de Valentín, que dijo E4, ¿no? Ahora que la torre no puede comer en E4, contra esa jugada E4. Viene E4. Y ahí a cualquier captura hay mate. Ya te amenazo, bien, te amenazo dos mates, ¿no? Te amenazo mate acá y mate acá. Y cualquier cosa que me hagas, si me comes con el otro peón, entonces te paso este. Y si me comes con este, te paso el otro. Matazo. ¿Sí? Pero la más bonita es que juegue dama por C4, Alejo. Y evita todo. Porque la dama defiende al peón. ¿Me habré equivocado, Alejo? Y acá hay mate en 2. Es interesante este problema porque las dos jugadas que son casi claves, las dos. Podría ser un problema de mate en 2 con esta posición. Respetaría todas las reglas de la composición, este mate en 2. Mate en 2. A ver que te la digan ahí. Creo que lo vi, creo. Quiero tomar un poquito de agua. A ver. Valen dice dama E4. ¡Apa! Dama E4. Muy bien, bien, dama E4. Miren que miren. No será esta mucho. Dama le dieron el premio Messi cuando salió el partido. Jugó dama H1 y ahora hace la segunda jugada clave. Dos jugadas clave de la dama E4. Bien, amenaza comer en F5 y mate, con dama o con el peón. Vamos de la columna C a la G. Si comemos con el caballo,
Entonces el caballo dejó de defender al peón de D7, Alejo. Y alfil por D7 es mate. Ahí lo veo. Sí, sí. Por D7 es mate. No podemos comer con muy el bien caballo. Muy bien Rubén también, que aportó dama E4. Si comemos con el peón dejó de defender a la dama y entonces el alfil por C4 es mate. Si comemos con el otro peón, perfecto. El otro peón dejó libre el camino al peón F y entonces F5 es mate. Y si comemos con el caballo G, entonces el caballo desbloqueó, la torre ahora tiene más fuerza y G por F es mate. Así que ahí tenemos, para los quejosos, tenemos un problema de verdad, un problema que se dice normas IRAM, ¿cómo es que las normas? Bueno, normas FIDE de composición.